tardes a todos. Emitimos este aviso especial para contaros un poco cómo va a ser el tiempo de los próximos días. Estamos ante una situación meteorológica muy interesante que comenzará mañana martes. Y bueno, no lo diríamos después de un día como el que hemos tenido este lunes, pero mañana martes nos llega una ola de frío que nos va a traer además viento y lluvia. Lo vamos a comentar en los próximos minutos. El episodio comenzará mañana martes, sobre todo por la tarde, cuando esperamos que llegue ese aire frío, que va a hacer que bajen las temperaturas de forma notable, hasta 7 grados las temperaturas máximas y en torno a los 5 grados las temperaturas mínimas, y será sobre todo el miércoles cuando esperamos un día frío. Tanto que vamos a proponer un reto, vamos a ver si finalmente hiela o no en Torrevieja. Va a depender de muchos factores, sobre todo por el efecto de las nubes y de la lluvia, que podría hacer que no helara. Pero vamos a proponer un reto que le vamos a poner el hashtag Posal2017, en honor al nombre por el que llamamos aquí en Torrevieja a los cubos, a los posales. Entonces vamos a proponer que en la noche del martes al miércoles pongáis un plato, un vaso con agua, lo dejéis en un sitio seguro, al aire libre, y vemos si en la mañana del miércoles tenemos una fina capa de hielo. Y también hay que estar muy atentos a la situación que se espera, sobre todo para la madrugada del miércoles. Hay posibilidad de nieve en cotas bastante bajas, incluso nieve a nivel del mar. Estaremos muy atentos, sobre todo, como digo, la madrugada del miércoles. Las previsiones apuntan a que cabe esa posibilidad. No es muy alta, pero hay que tenerlo en cuenta. Y ya el miércoles será un día muy nuboso, con precipitaciones en principio de carácter débil, y seguiremos con temperaturas muy bajas. Situación muy interesante la que nos espera, como estaba comentando Rubén, de cara ya a los próximos días, a partir del jueves. Y es que no hace cosa de un mes que estábamos avisando y dando toda la información relativa a ese episodio de fuertes lluvias que sufrimos. Hoy de nuevo ya podemos hablar de que las precipitaciones podrían ser intensas en nuestra zona. Con este frío acumulado van a ser en forma de nieve, en cotas relativamente medias, cotas alrededor de unos 800, 900 metros en todo lo que es el norte de la provincia de Alicante. Y aquí en Torrevieja esperamos que ese embolsamiento de aire frío y ese giro de los vientos en componente este, unido a una alta humedad, que las precipitaciones puedan ser generosas de cara al jueves, viernes, incluso también para la jornada del sábado, con registros que pueden estar en torno a los 50-60 litros por metro cuadrado. Por lo tanto, situación muy interesante. A esa probabilidad de precipitaciones se le va a unir ese frío, por lo que, bueno, seguiremos comentando todo lo relativo a este fenómeno. Podéis seguir toda la información que vamos a ir narrando hora a hora, minuto a minuto, en nuestra página web, que es www.eltiempoentorrevieja.es, así sobre todo en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/proyectomastral, también en nuestro Twitter, @proyectomastral, también tendremos información en nuestro canal de Instagram, igual, en el nombre Proyecto Mastral. Y bueno, cualquier duda, cualquier fotografía que nos queréis hacer llegar, podéis hacerlo a través de esos canales. Situación, como hemos comentado, es muy interesante, pueden pasar muchas cosas, pero habrá que abrigarse, eso está claro. El frío llega, se va a quedar al menos hasta fin de semana, y las lluvias pueden ser importantes. Ojalá que también se cumpla eso que hemos comentado y podamos ver incluso caer algún copo en Torrevieja. Muchas gracias por vuestra atención y seguiremos informando en nuestra página.